Saludos, el béisbol nos une una vez más. Este es un espacio de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe en el camino a Mazatlán 2021, sede de la edición 63 del Clásico Caribeño. Y este programa tiene muchísimas atracciones. Soy Nelson de la Rosa y ya comenzamos. Mazatlán, México, es por quinta vez sede de la Serie del Caribe. Ya tenemos el agrado de haberlo recibido en otras ocasiones. Ya hay mucha experiencia. Mazatlán es una ciudad bella, una ciudad turística donde los va a sorprender. Mazatlán, en el 2005, que fue su última Serie del Caribe, una Serie del Caribe inolvidable, que curiosamente hace que sea al mismo tiempo que el Carnaval de Mazatlán. Ahora es un poquito antes la Serie del Caribe, pero vamos a poder estar ahí en el ambiente carnavalero. La verdad que Mazatlán es una ciudad bella que los va a conmover. Venado de Mazatlán los espera. Es una fiesta garantizada. Y Grandes Ligas volvió el sábado 7 de marzo a suelo dominicano 20 años después y el público local disfrutó de un espectáculo de primera. Los mellizos al final ganaron 7-6 a los Tigres de Detroit en un partido donde el resultado a estas alturas de pretemporada suele ser intrascendente. Ahora, que el árbitro del home play fuera Ramón de Jesús Ferrer, primer quisqueyano que llega al Big Show, que el lanzamiento de honor lo realizaran Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, recibiéndoles Nelson Cruz y Jamer Candelario, sí hablan de la huella dejada por la República Dominicana en casi 70 años de relación con la Major League Baseball. Para delicia de la fanaticada, por Detroit la sacaron del parque Harold Castro y Jorge Bonifacio, en tanto por Minnesota lo hicieron Miguel Sanó y Drew Maggi, este último decisivo en el resultado final. Y un conocido, Fernando Tatis, quien en su momento dirigió al equipo Estrellas Orientales, titular de la Liga Dominicana 2018-2019 y que luego participó en la Serie del Caribe de Panamá, es quien guiará a la selección quisqueyana que competirá en el clasificatorio olímpico de América a celebrarse del 22 al 26 de este mes en Phoenix, Arizona. Según algunos informes, en el equipo aparecen entre otros a Jordani Valdespín, Junior Ley, Raúl Valdés, Wilfín Obispo, Jan Marines, Rubén Sosa y el Jumbo Díaz, todos campeones con los Toros del Este en la Serie del Caribe San Juan 2020. La cita dará un boleto a los Juegos Olímpicos. La Liga Mexicana del Pacífico sigue su expansión, especialmente en los medios. Orlando Torres es testigo de la noticia. Sky y la Liga Mexicana del Pacífico presentaron un histórico acuerdo que otorga a Sky los derechos de transmisión del total de los juegos de la LMP y Serie del Caribe a partir de la temporada 2020-2021. El béisbol está llegando a donde pertenece, al hogar y al corazón de más mexicanos que disfrutan de su pasión, de su gran calidad y espectáculo. Porque más de 3,5 millones de visitantes cada temporada en nuestros estadios de la Liga Mexicana del Pacífico no se equivocan. Por el contrario, nos inspiran, nos motivan y nos impulsan a llegar más lejos, a llegar hasta donde nos quieran ver, llegar incluso hasta donde no nos conocen. Atendiendo el interés de la afición del rey de los deportes, Sky transmitirá para México, Centroamérica y la República Dominicana en vivo y en alta definición todos los encuentros de la LMP, 340 juegos de rol regular y todos los encuentros de postemporada. En este año vamos a producir, transportar señales y transmitir en vivo más de 16,000 horas en vivo de diversas disciplinas. Esto alcanza para armar 6 canales deportivos 24/7, solamente en vivo. Y culminando con el magno evento de este primer año de alianza con la Serie del Caribe en Mazatlán 2021, que será sin duda un tremendo evento para todos los aficionados y para los que no también. Buscaremos hacer una serie de actividades muy entretenidas, sorpresas. Ahora, la LMP forma parte de la gran oferta de contenidos deportivos que Sky brinda a sus más de 7 millones de suscriptores en México. Reporta desde la Liga Mexicana del Pacífico,
Orlando Torres. Y un pilar de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el cerrador Francisco Rodríguez, quien resultó campeón nacional y de la Serie del Caribe en el 2006 con los Leones de Caracas, formará parte del muro de los Cerveceros de Milwaukee luego de que el equipo lo hiciera oficial. Rodríguez se formó parte de esa organización entre los años 2011 y 2015, en los cuales alcanzó más de 35 juegos salvados en sus últimas dos campañas al relevar a John Axford como cerrador de la organización. El criollo exhibió una efectividad de 2.91 en su incursión por el equipo cervecero. Rescató más de 95 encuentros y se presentó en 243 juegos. El kit fue seleccionado en el 2014 y en el 2015 para el All-Star Game, mientras pertenecía al conjunto. Rodríguez lanzó con los Tiburones de La Guaira en la pasada temporada del béisbol venezolano y espera obtener una última oportunidad para cerrar en el más alto nivel deportivo. Por cierto, en el reconocimiento en Milwaukee lo acompañarán también otros dos conocidos, Giovanni Gallardo y Carlos Gómez. El miembro del Hall de la Fama, Iván Rodríguez, develó en los últimos días una estatua con la que los Rangers de Texas le muestran su agradecimiento en el nuevo estadio Globe Life Field. Rodríguez, quien además participó en varias temporadas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, integró el equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe de 1996 como refuerzo de los Lobos de Arecibo y fue uno de los invitados de lujo en la pasada Lid San Juan 2020. Con los Rangers, Iván Rodríguez ganó 10 guantes de oro, fue el MVP de la Liga Americana en el 99, ganó 6 bates de plata y 10 veces fue invitado al Juego de Estrellas. Y varias figuras que resultaron campeones con los Vaqueros de Montería en la más reciente temporada de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional pudieran estar con el equipo que representará a ese país en el Preolímpico de Arizona del 22 al 26 de este mes. Los cafeteros pudieran exhibir una nómina integrada, entre otros, por Randy Consuegra y Brian Pérez, así como Randy Cuenta, entre otros que también asistieron a la Serie del Caribe San Juan 2020. En la justa que otorgará un boleto a la cita olímpica y otros dos al último clasificatorio mundial, Colombia aparece en el grupo B junto a Canadá, Cuba y Venezuela. Y Cuba, que también estará en el preolímpico, anunció que la edición 60 de la Serie Nacional comenzará el próximo 11 de abril en el Estadio Victoria de Girón con el enfrentamiento entre los equipos de Matanzas y Camagüey, campeón y subcampeón respectivamente de la campaña pasada. El certamen con una nueva estructura contará ahora con una primera etapa de 75 partidos para cada uno de los 16 equipos con subseries de 5 juegos. En la segunda etapa, con 6 conjuntos reforzados con 7 peloteros, se jugarán otros 50 compromisos para buscar los 4 finalistas. Y 13 peloteros que estuvieron en la pasada Serie del Caribe aparecen en la nómina que anunció Panamá para competir en el torneo clasificatorio al venidero Clásico Mundial y que se inicia el día 20 en Arizona. El grupo está encabezado por Paolo Espino, que resultó campeón con los Toros del Este en la Serie del Caribe. Por cierto, en la preparación del equipo también estuvo el conocido ex lanzador Bruce Chinn, quien participó en 2 Clásicos Mundiales, una vez con China y otra con Panamá. En verdad el equipo se ve bastante bien, se ve bastante profesional, están entrenando bastante bien y bastante contento de que pueda ayudar al equipo, ¿no? De Panamá, aunque lancé para China y para Panamá, quiero venir aquí a ayudar para ver cómo podemos hacer para clasificar al Mundial, que obviamente eso es lo que todos nosotros queremos. Y en esta emisión continuamos nuestro recorrido por la historia de la Serie del Caribe. Hoy les traigo detalles sobre las temporadas correspondientes a los años 1951 y 52. La tercera serie se disputó en Caracas, Venezuela, del 22 al 26 de febrero de 1951. El primer lugar fue para el equipo puertorriqueño Cangrejeros de Santurce, seguido por Leones de La Habana de Cuba, Navegantes de Magallanes de Venezuela y el Spur Cola de Panamá. En esa ocasión, el equipo Todos Estrellas quedó integrado por Lorenzo Cabrera en primera, Forrest Jacob en segunda, Jimmy Dix en tercera y Stan Breer en el campo corto. En los jardines, de izquierda a derecha, Pedro Formental, Luis Rodríguez Olmo y Bob Zurman. En tanto, Luis Lucas y José Santiago fueron escogidos como receptor y lanzador respectivamente, con George Skell de manager.
Un año después, entre el 20 y el 26 de febrero de 1952, la Serie del Caribe tuvo lugar en Ciudad de Panamá. Allí resultó campeón el equipo cubano Leones de La Habana, seguido en orden por el panameño Yankees de Cartavieja, Cervecería Caracas de Venezuela y los boricuas Senadores de San Juan. Esta vez el All-Star incluyó en primera base a Eddie Neville, en segunda Forrest Jacob, en tercera Clarence Hicks y en el campo corto Luke Lane. En los jardines fueron escogidos Edmundo Amorós, Héctor Benítez y Wilmer Fields. André Fleitas fue el mejor receptor, Thomas Fine el pitcher y como manager Miguel Ángel González. En nuestra próxima entrega estaremos dando detalles de las series del Caribe correspondientes a 1953 y 1954. Desde esta misma plataforma, semana tras semana, daremos detalles de las ligas en cada país de la región y sus protagonistas en los más importantes eventos a través de reporteros que son testigos de la noticia. Si quieres estar al tanto de toda la información y recibir notificaciones de nuestros espacios, solo tienes que dar un like y suscribirte a nuestro canal. Además, diariamente estamos llevando contenido en nuestras plataformas digitales. Porque el deporte que amamos nos une y cada vez más, yo regreso muy pronto y con sorpresas desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, transitando el camino a Mazatlán 2021.